Muñeco de Navidad con calcetines y arroz. Materiales que necesitamos. Primero unos abalorios para los ojos. Unas tijeras que corten bien la tela. Arroz. Un calcetín blanco que ya no utilicemos. Y un calcetín de un color diferente al blanco que tampoco utilicemos. Gomas elásticas. Un botón. Y pegamento de barra o cola. Estos van a ser los materiales que vamos a necesitar. Y así lo hemos hecho. Cogemos el calcetín, lo abrimos bien y metemos el cuenco de arroz dentro. Y lo volcamos. Lo hemos hecho así para no llenar todo de arroz, pero lo podéis ir echando poco a poco con la mano. Vamos a llenarlo de arroz hasta que esté, como veis en la imagen, más o menos, un poquito más de la mitad. Y después lo ataremos bien con una goma elástica. Le damos varias vueltas para que no se nos escape el arroz. Así, bien atado. Otra vuelta más. Y se nos quedará un saquito así. Una vez que tengamos el saquito, vamos a aplastar la parte de arriba para hacerle la cabeza. Así. La parte de abajo será más pequeña que la de arriba, porque la de arriba será la cabeza y la de abajo el cuerpo. Una vez que tenemos elegido el tamaño de la cabeza, vamos a ponerle otra goma elástica para marcar. Así. La moldeamos un poco para que quede bien redonda. Y le damos unas vueltas. Así, así tenemos ya el cuerpo de nuestro muñeco. Ya tenemos la forma principal. Y ahora vamos a empezar a decorar los atrezos navideños de nuestro muñeco. Cogemos el calcetín de colores y lo cortamos por el talón. A ver, lo cortamos así. Por ahí. A la mitad, sin miedo. Ya no nos vale. Vale, la punta la vamos a reservar porque la utilizaremos luego para hacer el sombrero. Cogemos la parte del tobillo y la cortamos, la abrimos, como veis. Así. La cortamos a la mitad. Abrimos. Y ahora a lo largo seleccionaremos un trocito. Así, como veis. Cortamos bien. Así. Y ahora, ese trozo lo vamos a hacer un poco más pequeño porque será la bufanda de nuestro muñeco. Bueno, pues seguimos cortando la tela hasta que nos queda un pedacito. Así. El resto podemos desecharlo. Con esta tira alargada vamos a hacer la bufanda de nuestro muñeco. Cogemos el cuerpo del muñeco que habíamos separado antes y se lo enrollamos por el cuello. Damos una lazada, así, fuerte, que no se le suelte, y lo colocamos. Nuestro muñequito ya va tomando forma. Ahora vamos con el sombrero. Con la puntera del calcetín de colores vamos a hacer el sombrero del muñeco. Cortamos la punta, así, entera, y ahora amarramos la punta, como veis, y la atamos con un elástico pequeñín. Esto se nos había olvidado ponerlo en los materiales. Una gomita de estas pequeñas, como las que usamos para las coletas, y con ella amarramos la punta y le damos la vuelta. Así. ¿Veis? Ha quedado un sombrerito. Y un pompón que también se nos había olvidado en los materiales. Yo lo he hecho con un poquito de algodón y lana. Lo pegamos con pegamento ahí en la punta.
ver, así. Para que no se caiga, vamos a fijarlo bien con pegamento. Echamos un poquito de pegamento. Yo uso pegamento de barra, pero es mejor que uséis cola. Lo ponemos en la punta y esto hará de pompón de nuestro sombrero de muñeco. Y nos queda así. Ahora, como el sombrero nos ha quedado muy grande, vamos a meter un poquito la tela hacia adentro para hacerlo de su tamaño. Así. El pompón no ha quedado bien fijo. Tendremos que pegarlo luego otra vez. Así lo colocamos y se lo ponemos al muñeco, que es su sombrero. Así, bien colocado, que no se le caiga. Y nos quedará algo así. Ahora, con los abalorios negros de antes, vamos a colocarle los ojos. Cogemos pegamento de barra o cola, le ponemos un poquito. Así, se nos escurre la bolita. Aplicamos un poco de pegamento de barra o de cola y lo colocamos en la cara. Estos serán los ojos del muñeco. Uno. Y con el otro haremos la misma operación. Untamos pegamento y se lo ponemos. Así, pues nuestro muñeco ya ve. ¡Hala! Ahora vamos a por la boca. Miento, a por el botón del traje. Le echamos un poco de pegamento y se lo ponemos en medio de la tripa. Así, bien pegado. Y ahora sí que vamos con la boca. Hemos cogido un trozo de cordón rojo, lo vamos a untar con pegamento y se lo colocamos en la cara en forma de sonrisa. Así lo colocamos y ya está. Nuestro muñeco ya tiene forma. A mí la verdad es que me encanta. Ahora vamos a cortar el sobrante. Y este es el resultado. La verdad que es una cosa súper bonita y es un detalle precioso para regalar a nuestros seres queridos sin gastarnos mucho dinero. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal y dejadnos vuestros comentarios. También os podéis adjuntar en los comentarios la foto de cómo os ha quedado vosotras. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Yormequeras! ¡Un beso!